buenas a todos, chicos. Aquí me borracho en GTA 5 Online en el capítulo número 29 de los 5 Warbencher 1. 29, ya una cosa increíble. Y vamos a estar acá haciendo el primero, el cual tiene dificultad 10 de 10. Sí, es recontra complicado de hacer. Pero bueno, lo que vamos a necesitar es un camión de estos largos, así tipo de cerveza, lo que sería una bebida gaseosa, ¿no? También podés conseguir un camión densito de esto, un cargo Bob Object Sam y un amigo con cierta destreza para levantar estos camiones, porque no lo levanta, por lo cual tenés que usar esta técnica que usamos acá nosotros, que es arrastrar el camión contra la pared, y si tenés un poquito de viento a favor, ¿sí?, vas a poder subir el camión sin demasiado problema. Te va a costar horrores, pero lo vas a poder hacer sin ninguna complicación. Y vas a venir acá con el camioncito, como estamos mostrando acá en cámara rápida. Se ve bien dónde está, dónde tenés que ir inclinándolo. Y también con cierta destreza lo vas a poner acá. Ya ponemos en la cámara normal. Vas a ponerlo, la cabina para allá, para la izquierda, y la caja para atrás. Y lo vas a estampillar contra este coso. Entra con lo justo, con lo justo, con lo justo. No puedes subirlo hasta acá arriba directamente con el cargobot, porque ya te digo, no sube el camión. A duras penas sube acá. Por eso digo que tiene dificultad 10 de 10. Pero una vez que entras, entras muy facilito. Simplemente te paras acá arriba. Yo acá estoy mostrando el mapita donde estamos. Estamos justo en esta zona de acá. Y lo que vas a hacer es simplemente caminar contra la pared y saltar. Mira qué fácil queda. La cosa que necesitas un camión para hacer esta cosa. No sé si algún otro vehículo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Insurgent tampoco lo levanta el cargobot. Y el camión sí. Y no puedes poner cualquier vehículo. Si vos encontrás un vehículo por ahí de media estatura, puedes traerlo para acá. Si el cargobot te lo levanta, puedes probar. Fíjate, no sé, yo lo hice con un camión. Por ahí puedes tener otra técnica, otro camión, otro vehículo que te lo pueda llegar a hacer con que tenga la altura, alcanza, simplemente para usarlo de escalón. Pero bueno, no sé, no, fíjate. Si puedes hacerlo con otro vehículo, digo, poneme con qué vehículo lo pudiste hacer. Así de último lo volvemos a practicar, a ver si nos sale o sale. No, no va a salir en el canal, pero por lo menos para poder chequearlo, a ver si podemos hacerlo con otro vehículo o no. Así que, una vez que estás acá, es un terreno bastante generoso, bastante grande, está bastante lindo. Quiero agradecer al señor Assassinator y al señor Javi Kratos XD. A ver, si no me pegue, que estamos hablando con propiedad. Ahí está. Así que Assassinator, señor Kristen y el señor Javi Kratos XD, que son los que me pasan todos estos clipsitos, lo que me pasan los Warbench, después lo grabamos juntos. Y a todos los que participaron en este video, vas a ver a varios que se han sumado. Está el señor Ivo, está, no sé, hay unos cuantos usuarios, ya lo vas a ver dando vueltas por ahí, populando alrededor de Vivaracho. Así que ya lo vas a andar dando vueltas. Así que acá está el primero del día de la fecha. Bueno, acá hay que querés pelea, vamos a un Ranangún, acá no, por favor, más respeto. Para el segundo vamos a necesitar de una Tropic. Sí, esta lanchita hermosa, generador de Warbench, igual que la Bricade. Estamos acá en las aguas, porque las lanchas básicamente, si te fijas bien, van por agua. Entonces lo que vamos a hacer es venir a esta zona y, como siempre, hacemos marcha atrás. Mientras vemos cómo se están ahí golpeando, ¿no? Las cosas media complicadita. Ten en cuenta, como siempre digo, que la Tropic, quien va a poder entrar es o bien el que está manejando o bien el que está hacia, a la derecha del conductor, digamos como copiloto, ¿sí? Llamarlo así. Pero no los que están atrás, o sea que únicamente pueden entrar los que están ubicados en esos asientos. Así que te venís marcha atrás lo más rápido que puedas, y un poco antes de impactar la lancha contra la pared, apretas triangulito y vas a triángulo en el caso de la Play, Y en el caso de la Xbox, cualquiera de sus plataformas. Vas a salir y vas a poder entrar a esta zona, que está bastante bien, bastante grande. Guarda con el agua, como me pasa acá, guarda, que evite el agua, entra a hacer un corte, te entras a caer, y si te caes demasiado, caes directamente al vacío, como todo Warbler, salís hacia el otro lado. Y chao, pero bueno, así que guarda por donde ves, a ver cómo me pasa acá, que estás nadando a la nada mismo. Que esto es como nadar en el espacio. Y en un momento caes, o simplemente respawneas como acá. Así que eso es lo que pasa. Pero vas a poder nadar ahí, fíjate bien en qué parte está. Estamos acá en la parte del aeropuerto. Fíjate bien en qué partes puedes nadar y qué no. En el tercero vamos a necesitar de un Insurgent y dos vehículos cualquiera robados de la calle para también hacer de escalón. Los autos están, recordad, siempre se ponen, estamos en esta zona, los autos lo están, como siempre digo, para tapar la puerta del Insurgent, porque vas a hacer el típico método del desmayo, así como te desmayas cuando por ejemplo, cuando, a mí me pasa, ¿no? Cuando me llegan las facturas para pagar, digo, uy, mira, me vino la luz, paf, y agarro y me desmayo por la cuenta que me viene, ¿no? Pero bueno, básicamente, vos lo que haces es estampillarte entre el Insurgent y la pared, te queda así, ves el muertito, ahí está, y puff, vas a aparecer. Ah, ¿por qué pasa para allá y no por otro lado? Porque tenés los autos trabando la puerta a otro lado, es para facilitarte que el bugueo se haga más fácil, digamos. Si no, te va, por lo general, a intentar salir por el hueco, es como el agua, ¿viste? Busca el rincón más fácil para salir, en cuanto tanto los huecos tapados, y bueno, sale por el lugar donde pueda salir, en este caso, el Warbench, y por eso pasa del otro lado de la pared. Creo haber sido claro, si no, no importa. Pero bueno, una vez que entras acá vas a poder, fíjate bien dónde puedes pisar, como siempre digo. Si vos disparás y salpica, es porque podés pasar a la siguiente zona, digamos, pisándola sin problema. Y si no, te vas a caer como pasa acá, así que guarda, porque a veces vos ves texturas, pero yo, como no disparé, no me ve que ese piso es un piso falso y te termina cayendo. Pero bueno, ahí está el tercero del día de hoy.
Para la cuarta vas a estar en el mismo Instruction que usaste antes. Acá no hace falta trabarlo, va a ser un auto que está en la punta. De última puedes poner un auto así de trompa al Instruction por si las dudas. Creo que no hace falta, simplemente lo usamos como escalón. Estás veniendo acá, cerca del aeropuerto del desierto arriba. Vas a ver este barco. Que está así, está construcción, este barco. Y vas con la Insurgent, te subís al techo y del techo haces puff y te metes adentro del barco. Pseudo barco, es como una, ¿cómo decirlo? No es un barco real, sino como una montura en un local. No sé cómo, no me sale la palabra, pero no importa, vos me entendiste. Así como una escenografía, eso quise decir. Ahí está, qué lindo. Te metes acá y chau. Recordá, como siempre digo, ya lo digo en todos los capítulos, esto se hace siempre en sesiones por invitación o encerrada por amigo. Nunca lo hagas en sesiones abiertas porque nunca falta el huevón que te agarra y te reporta. Así, el pita huevo largo, vamos a llamarlo así ahora. Que agarra y te reporta porque estás bugueando, estás haciendo glitcheo y estás abusando de un truco seguramente para sacar ventaja de algo. Entonces, para que eso no te pase, hacelo en sesiones cerradas o con amigos o en sesiones por invitación, solo con amigos, no importa, pero hacelo así y no vas a tener ningún tipo de problema. Y todos estos están probados en PlayStation 4, están grabados y capturados en PlayStation 4. Se supone que funcionan en Xbox One, se supone que funcionan en PC. Y decime vos después, para la gente de vieja generación, los jugadores profesionales oficiales de Vivaracho Channel HD en vieja generación, me dirán si funcionan también en Play 3 y en Xbox 360 del 1 al 4. El quinto no, porque el quinto es, ya lo vas a ver, se hace con una bricade. Y la bricada está exclusiva para la nueva generación, así que yo ya sé que ese, el quinto, no va a andar en vieja generación. Pero bueno, estos cuatro por lo menos, poneme si te funcionaron o no te funcionaron. Así que ahí está, puff, aparece el coche de policía de la nada, así que lindo. A ver, señor, me están disparando, yo no te hice nada, estaba haciendo un warbitch y me matan porque sí, qué linda la gente. Bueno, ahí está, muriendo con estilo, con vivaracho.com.ar, ahí está, qué lindo. Bueno, vamos al quinto del día de la fecha, vamos. Y ahí estamos entonces con la bricada que se quedó atorado acá entre los dos postes. Básicamente tenés que hacer así, tenés que ponerlo entre dos postes, que entra con lo justo. Y si no entra justo, che, tirale vaselina que va a entrar, viste, un poquito así de con ganas. Si vos te fijás, con ganas entra. Estamos con el camión acá, lo pones como siempre, marcha atrás, abusando de esta lengüeta loca que no sé para qué sirve, pero ahí está. Básicamente sirve para generar warbes, ¿no? Te paras acá arriba, está con la pistolita ahí, apuntás o bien para abajo o bien para el medio, o bien no apuntás. A veces, en este caso fue apuntando para abajo, pero fíjate, porque a veces te entra de una manera, a veces te entra de otra, no importa, como entre la cosa que entre, es importante que entre, ¿viste? Esto es así. Así que te pones acá y entras a disparar. Fíjate que este piso no está, pero sí puedes pisar. Hay otras veces que el piso está, pero no, como pasó antes, el piso estaba, pero no puedes pisar. Acá no está, pero sí puedes pisar. Estas cosas locas que pasan bajo el mapa, pero bueno, no sé bien a qué se debe, porque Rockstar pone a veces piso, a veces no, piso aunque sea invisible, pero está. Es un lugar bastante grandecito. En principio no podrías disparar, ya se ve el agua cortado con los dientes. Así que, qué sé yo, nada, ahí está el quinto Warbest del día de hoy, como para que vos lo vayas viendo y chequeando y revisando. En el capítulo número ya 29, multiplicar por 5, sumale todos los que hicimos de a 4, todos los que hicimos de a 3, todos los que hicimos de a 2, es increíble. Yo tengo como para 5 capítulos más, que todavía no son, ya están hechos, pero no salieron al aire porque se van saliendo por orden. Así que ya tenemos unos cuantos, la serie 5 en 1 de Warbest, increíble que sigan apareciendo. Así que quiero agradecer una vez más a todos, al señor Cristian, al señor Javi Kratos, que estará el link de su canal en la descripción, y a todos los que han participado acá en las filmaciones, así, ¿no? De Hollywood, digamos. De Vivaracho Channel. Así que gracias a todos por la precisión, por la buena onda, por estar siempre ahí dispuestos a grabar sin hacer demasiado escándalo. Así que ahí está, tiramos RPG duro y parejo, pero no están saliendo, pero por el techo sí. O sea que si tenés muchas estrellas y te viene un helicóptero y justo pasa por acá, puedes darle un bazucazo lindo y derecho y puedes bajarlo sin demasiada preocupación de que te atrapen, porque estás dentro de un Warbreach y la policía, los Warbreach no entran porque no saben los truquitos. ¿Y por qué no saben los truquitos? Porque no miran la cara de Vivaracho, si no se entrarían ahí sin problema. Sí, ahí está, me enojé. Bueno, perfecto. Así que nada, hasta acá llegamos con el videito de hoy, capítulo número 29 de la serie. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? No, cualquier cosa. De la serie 5 con uno en Warbreach. Ya el tipo no sabe ni qué está grabando. Qué lindo. Dale like al video si te gustó, que 5 con uno en Warbreach. ¿Quién no sabe qué capítulo es? Dale like, suscríbete al canal si no lo estás. Compartí el video con tus amigos. Comentame todo lo que quieras. Perdón, se ve en policía, pero hay que matarlo, ¿viste? Para que veas que grabar a veces sí salen. Así que compartí, comentame todo lo que quieras. Drop por empezar. Entonces nos vemos en la próxima. Léase mañana con algún contenido random que no sé qué corno será, pero bueno, algún contenido va a ser. Así que nos vemos. Y si no nos vemos, nos suicidamos y salimos del otro lado, lindos y felices y contentos y todos resplandecientes de sangre. Ahí está, qué bonita. Bueno, nos vemos. Y si no nos vemos, nos chocamos. ¡Chau!